Pues nada, yo sigo asignada en el caso, así que voy a estar aquí para servirte. ¿Te has sorprendido? Pues sí, la neta sí. Gracias, ¿no? Y pues queda esperando noticias mías. Muero por esperar. ¿Bueno? Sí, ya está todo listo. Perfecto. Te está esperando un coche abajo para llevarte al aeropuerto. Jefe, buen viaje. Después de unas copitas y unas raídas, todo te va a parecer maravilloso. Ya he hablado con Teo, ¿sabes? Y vais a hablar de un tema que me aburre muchísimo. Así que me voy a hacer cosas más acordes con la noche. Os veo abajo. Nuestra amiga está muy loca. La verdad es que siempre ha sido así. Es una chica encantadora, acostumbrada a satisfacer todos sus caprichos, al precio que sea. Me cuesta mucho imaginarme en la cárcel. Sí, no, bueno. Desde luego era la única que no parecía reclusa. Tan alta, tan guapa, todas la envidiaban. Otros la querían matar, otros no se atrevían, la respetaban. Y las que no, se la pasaban hablando de ella, de su fama, de su dinero. En fin. ¿Y tú? Yo siempre fui su amiga. No, me refiero a cómo te las arreglabas tú en la cárcel. ¿Me estás midiendo? ¿Quieres saber cómo reacciono cuando siento la vida en contra mía? ¿Qué? Sí, ¿verdad? Eres muy hábil, Teresa. Creo que tú y yo nos vamos a llevar muy bien. Creo que sí. Y bueno, si quieres saber lo que pasó en la cárcel, bueno, la verdad es que ahí descubrí una Teresa que no conocía. Te puedo asegurar que la Teresa que estás viendo ahorita no es la misma que tú en la cárcel, ¿eh? Seguro. No sé, a mí como que no me gusta este lugar para hablar de negocios. ¿Qué te parece si mejor nos vemos mañana en la oficina? Me parece estupendo. Muy bien. Pues hay muy buena ambiente ahí abajo, ¿no? ¿Qué tal si te invito a una copa? Vale. Bueno. Bienvenidos a mi fiesta.